Muy buenas chicos, Rickwell habla, bienvenidos al canal, bienvenidos al episodio siguiente. Episodio 33 estamos. Bueno, salimos del árbol Lifa en el capítulo anterior. Tras despejar toda la parte de la niebla, vencer al jefe del árbol Lifa, Onodrim, ya sabéis, un combate de lo más fácil. A pesar de que, bueno, duró bastante por el hecho de que Yitan pues no le quitó como siempre los objetos a tiempo, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, ahora tenemos que averiguar qué ha pasado con el tesoro de la aldea, ¿no? Que ha sido robado. Ahora nos dan un poco de información, a ver qué es lo que ha pasado. A ver, ven conmigo. Vale, creo que ahora en este capítulo vamos a conocer al siguiente personaje, que por supuesto pues se nos va a unir, ¿vale chicos? Aunque no sé si antes había que combatir con él en una lucha un poco sucia. De hecho, él lo dice, me parece que solo busca una pelea sucia, pero en fin. Vamos a ver, antes tenemos que hacer unas cuantas cosas. Vamos a entrar por aquí. A ver qué es lo que le ha pasado a Aiko. A ver. Vaya, ¿cuántos mogulis? Aiko, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí de repente? Ha desaparecido. No está. La gema ancestral. Hostia, tal y como pasó en Cleira, ¿no? ¿Os acordáis? Que de hecho, el ladrón fue Beatrix, la que se llevó la gema. Y ahora pues no se sabe quién ha sido. Un segundo, chicos. Voy a bajar el volumen del juego porque está un poco alto, la verdad, y me está un poco molestando. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está, perfecto. Vale. Oye, ¿por qué no lloras con todo el alma? Así te sientes mejor. Yo nunca lloro. Mentira, Aiko, todo el mundo llora. Por necesidad, por gusto, por rabia, por alegría, en fin. Siempre hay un motivo, ¿no?, por el que llorar. Está bien, entonces busquemos algún indicio que nos lleve hasta el ladrón. Os ayudaré. Mira, ¿veis? Ya está llorando, ¿veis? ¿Veis, Aiko, cómo no se puede, tío? Es porque he roto la barrera del árbol Lifa. Sí, pero eso a fin de cuentas fue idea nuestra, ¿no? De Yitan, por intentar entrar en el árbol Lifa. Ha sido una coincidencia. Venga ya, no es culpa tuya, Aiko. No te martirices. Sí, efectivamente, hemos sido nosotros los que te pedimos romper la barrera. Venga, vamos a buscar alguna pista. A ver si podemos pillarle, infraganti, vamos a ver. Yo no quería llorar, soy grande, sí, Aiko. Pues sí. Hasta los mogulis lloran, yo creo. En fin, voy a rezar por mis antepasados, vuelvo enseguida. Bueno. Ni cachis, nos ha dejado solos, taca. Esto, tú también llora cuando quieras, ¿eh? Puedo tirar sobre mi hombro las veces que quieras. Gracias. ¿Y tú, Yitan? ¿Tú qué harías en un momento así? Venga, Yitan, tío. Siempre el mismo. ¿Qué? ¿No lo harías por mí? Un grito. Maldición. El ladrón está aquí. Vivi, ¿qué ha pasado? La he visto, es aquella que vimos en el pasaje de los fósiles. Y tiene ahí con el pasaje de los fósiles. Creo que esa es Lani, ¿verdad? La tipa esa que vestía un poco raro. Hostia, aquí va ahí con las carnes al aire. A ver, un momento, espérate, vamos a coger estos cofres. Con chaleco safari. Y aquí hay otro que le he visto. A ver, con... vale, con la de Fénix, bueno. Pues sí, efectivamente. Entonces, según Vivi, nos ha dicho que ha visto a la misma que nos apareció en el pasaje de los fósiles. Y yo creo que es esa, ¿no? Porque creo que no nos apareció nadie más. Solamente era esa, Lani, la tal Lani, ¿no? Así que ahora, pues... a ver. Por aquí. Lo que sí vamos a intentar, chicos... vamos a ver. Ahora,
que yo recuerde, ¿vale? Por si acaso, vamos a preparar a Kitan para la lucha con quien sea, ¿no? Sé que se produce una lucha, pero no me acuerdo con quién. Sí, con Lani, el segundo combate, con el personaje este que vamos a ver a continuación. Vale, pues como Kitan va a luchar solo, vamos a prepararle con lo primero, come hombres y contraataque. Vale. Arte de ladrón, por supuesto. Y autoprisa, y ya está, vale. Y no sé si pone robaguiles también, a ver, vamos a quitar. Bueno, no, ninguna más, venga, así está bien, vale. Así está, perfecto. Bueno. A ver. Le curamos un poquito y ahora sí, sigamos. A ver. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues no ser tan repetitivo, tío. Joder. Malvada, ¿cómo ha podido hacerle tal cosa a Ico? Vale, pues quiero pasar, si me dejas. A ver. Vamos a cuchillar un poco, a ver, vamos a murujear, a ver qué se cuece por aquí. Mira, es ella, tío, efectivamente, es Lani, chicos. Es Lani, tío. Que va ahí con las carnes al aire, tío. Esta parece que viene de la playa, joder. Estas alas de adorno me vienen de perlas para tenerte bien agarrada. Me las puso mi abuelo, quítale tus sucias manos de encima, ¿quieres? Hasta que venga aquel. Y tienes aquel, tío. A ver, qué intriga, ¿no? A ver. Bien. Vale, el contenido de los cofres. Que por cierto, estos cofres no se pueden llegar a por ellos, chicos, de forma manual, ¿vale? Solamente no están los moguris. Con contenido un poco cutre, porque ya está en el inventario. Exploder, arma de Kitan y elixir. Bueno, mejor que nada, pues. En fin. A ver, ¿dónde está Mogu? También ha capturado a Mogu, no me digas. No, Mogu no está aquí. Hostia, eso ha sido más listo, tío. El Mogu se ha escondido, tío, porque sabe que ya aquí vamos a pasarles un poco mal. A ver, Mogu, vamos a salvar a Ico, ¿me ayudas? Se me ha ocurrido una idea. No es peligroso, ya verás. Vale, está acojonado el pobre Moguri, tío. Vaya, bueno. Venga, a por ella. Vamos. Es importante que curéis a Kitan, chicos, ¿vale? Antes de ver esta secuencia, porque ya el combate empieza automáticamente tras estos diálogos y no hay posibilidad de acceder al menú, ¿vale? Así que curar, meter habilidades y lo que sea. A ver. Hace tanto varillo que le he dado hierba a Morfeo. Entonces está bien dormida, ¿verdad, Daga? Fijaos cómo Kitan mira a Daga, tío. En plan, eso fuiste tú, ¿no, Daga? Quien usó eso, el Lidlum, al principio. Nada más llegar a Lidlum. Si lo que quieres es mi colgante, deja en paz ahí que venga por mí. Anda, guapa. Entrégame el colgante, soltaré a la niña. Mierda. ¿Dónde está, eh? Antes lo tenías en el cuello, ya no está. Lo tengo yo. ¡Bravo, valiente caballero! Venga, dámelo ya. Espera, espera, antes dime, a ver, ¿tú eres el que ha robado el tesoro? Ajá, la reina Bran, o sea, que también está metida en el ajo, tío. Joder. Como siempre liándola, tío, no tiene límites, ¿eh? No conoce límites. Joder, con todo lo que ha hecho, tío. Hasta a puntico de matar a Daga, su propia hija. Vale, te ha pillado, Kitan. Te ha pillado tu plan, tío. No sé qué va a hacer, pero bueno. Hostia, Kitan, ¿qué hago, tío? ¿Se lo doy o no se lo doy? Kitan, hazle caso, Vivi. Esta bruja no conoce límites. Igual le corta la cabeza a Ico si no le da el colgante, ¿no? Pobre Ico, tío.
No queremos que eso pase, así que venga. Dáselo. Wow. Ey, no sé quién eres, pero gracias. Hostia, creo que este... Le hemos visto antes, ¿verdad? Le hemos visto en Alexandría, me parece, con la reina Bran. Y con Lani, precisamente. Intentando buscar la... La manera de recuperar el colgante. Sí, y ahora está aquí otra vez. Titán, ¿cómo es que me tienes en brazos? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he perdido? Tu vida está en mis manos, Eiko. ¿Y esa vieja? Mocosa atrevida. ¿A quién llamas vieja? A ti. Cara vieja. Bueno, se han invertido los papeles. Así que venga, dame lo que has robado. ¿Qué pretendes, rojo? Vale, se supone que estos dos estaban maliados, chicos, para recuperar el colgante. Y ahora, como veis, se están desafiando, ¿no? Es un poco... ¿LOL? ¿Cómo se han invertido tanto los papeles? A ver, conozco esa cara. Le viene un cartel de treno. Ofrecen una gran recompensa por su cabeza. Vale, 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 vale. Ahora entiendo, vale, vale. ¿Os acordáis de ese cartel, verdad, chicos? Que de hecho yo no sabía para qué era. No sabía qué era lo que había que buscar. Y es la cabeza del tipo este. Que nos daban 100.000 guiles, creo, si no me equivoco. Vale, no me acordaba, vale, vale. Era este. Una lucha. Pues eso, una lucha. Deja la gema y esfúmate, así de fácil. ¿Pero qué dices? Aceptamos este trabajo juntos, ¿cómo es posible? Uy, esto huele a pelea, pero entre ellos, ¿eh? A ver. Venga, un poco de acción, joder. Nah, se ha ido, nada. Bueno. Entonces ahora... A luchar contra este. Un momento, tío, pero ¿qué cojones? Un momento, ¿a qué viene eso? Lo he dicho, no quería ayudaros. Lo que busco es una lucha pura. Bueno, si es eso lo que quieres. Ya estaba un poco cansado de tantas tonterías. A ver, me está haciendo falta un poco de ejercicio. Pues venga, Titán. A por su cabeza. Vamos a ver cómo es el combate este. Era fácil, creo, ¿eh? No era tampoco muy difícil. Vamos a robarle lo primero, lo que tenga. Y vamos a ver, mientras le quitamos cosas, vamos a dejar a Titán atrás. Para que le quite menos. Eso es. A ver, se aleja. A ver, ¿qué haces, tío? ¿Te alejas? ¿Te acercas? ¿Me atacas? ¿No me atacas? ¿Te corto la cabeza? ¿No te la corto? A ver. Hostia, es que 100.000 guiles por su cabeza es una pasta, ¿eh? Hostia, tío. Vale, a ver, venga. Así me gusta, Titán, quitándole cosas ahí rápido, rápido, tío, rapidito. A ver. Bien, cuando está atrás o cuando está lejos, creo que no se le puede atacar. Porque falla directamente. Ahora. Vamos, venga, tú puedes. Tú puedes con el pelocho este. Vamos. Ahí, venga, otro más. Tía, pues tiene vida, joder. A ver, engominado, muérete ya. Vale. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido eso?
Vale, pH 9. Experiencia 0. Bueno. Una habilidad, giles y objetos. Vale. A ver, ¿y ahora qué pasa? ¡Bravo! ¡Me has vencido! Vamos, acaba conmigo de una vez. Esto, venga, cállate, tío. Puedes levantarte. Ahora, dame lo que has robado, por favor. Engominado. Gracias. Ojalá todos los ladrones fueran como este, tío. ¡Eiko! ¡Lo he recuperado! Venga, máteme una vez. Espera, pero... ¿qué dices? ¿Quieres morir? ¿Tampoco valoras la vida, tío? Pues claro. Tú me has dado lo que has robado. ¿Qué estás tramando? ¿Qué? Sí, bueno, esa frase es cierto, ¿eh? Si, no sé, alguien los quiere matar y luego, así porque sí, vosotros le perdonáis. Eso no, no sé. Eso es un poco tonto, ¿no? Hostia, yo, vamos, iría por él a muerte, tío, vamos. Si alguien me quiere matar, a muerte iría por él, tío. Venga, te da miedo matarme, maldita sea. Me ha vencido un gallina. No, eso es que Titán tiene corazón, tío. Eso, que no quiere ir a la cárcel y cargar con el muerto por matar a este, al engominado este. En fin. Vale, recuperado la joya. He ganado este combate de entrenamiento. Vamos a ver qué pasa. Venga, Vivi, vete con ella, anda, por favor. Yo voy a hacer mis cosas con Daga. Y aquí Eiko no puede estar, que no pinta nada. Vamos, preciosa. Cariñito. A ver. Bueno, para equipar nada, porque no hemos quitado nada importante. Le hemos quitado, sí, un mitón venenoso, pero... ese arma precisamente es suya, ¿vale? Diréis, joder, qué curioso, ¿no? Le quitamos un arma a un jefe que es suya propia, pues sí. Porque yo creo que a este no se le puede ni considerar un jefe, ¿no? A ver, este mugri, ¿qué hace aquí? ¿Qué haces, tío? ¿Qué vigilas? ¿Estás fuerte, eh? Pues sí, tío. Entreno duro cada mañana, a diario. A ver, aquí detrás de la fuente, no sé si había algo. O ya la cogimos, creo que sí, ¿verdad? Había, a ver. Estaba un estallazo, que era este, Libra. Vale. Bueno, a ver. ¿Y ahora qué? Magu, he vencido a un engominado, tío. Te lo has perdido. Modorri. ¿No quieres dormir? Pues sí. Venga. Un sueñecito. Viene cojonudamente después de un combate. Venga, muy bien. A ver. Y ahora. A ver. Bueno. A ver. Hostia, eso es que... un trauma ha cogido, tío. Desde que hemos entrado no ha dicho una sola palabra. Eiko. A ver, nos va a contar algo. A ver, nos va a contar sus pecadillos. A ver. ¿Estás de acuerdo que nos acompañe? Nos está preguntando. ¿Nos acompaña, chicos? Sí, ¿no? Sí, vamos a decirle que sí, venga. Si quieres, sí. Si quieres, puedo decirte que sí, venga. Puedo decirte, Eiko, ven con nosotros. Diga lo que diga, tú ya sabes lo que hacer, ¿verdad? Ya te has decidido, ¿no? A ver. Vivi. ¿Quieres salir conmigo, guapetona? Venga, Vivi, lánzate, tío, lánzate. ¡Lánzate, tío! ¡Es fácil! ¡Lánzate! Nah, no mientas, tío. Joder. Puto Vivi. Está cachondo perdido, tío. En verdad.
Vale, sí, efectivamente. Se pondrá la gema en el cuello. Vale. No está algo. Un pendiente del ayer. Eiko. Se supone que si te pones eso en el cuello vas a hacer que los ladrones intenten quitártelo, tío. Si te lo ven, eso es como un colgante real, ¿no? Si lo llevas por la calle puesto, la gente chunga te va a mirar y, no sé, te va a robar. Pero bueno, aquí la gente chunga, como no sea Vivi, el chungo, tenga doble vida, pues no sé yo. Amigas íntimas, hasta la muerte. Ah, vale, han nacido el mismo día, tío. Joder. Eso es amor, ¿eh? Amor del bueno, tío. La cinta, mira, está ahí, sí. Ahí se la ve. Un lazo, eso es un lazo, tío. Esta se la regalé yo. No me extraña, tío, que le vaya grande. Joder, con lo pequeño que es el Mogu, tío. A bailar. No creo yo que Gitán tenga muchas ganas de bailar, tío. O sepa bailar, una de dos. Yo creo que Gitán formaría un caos, tío. En un baile, joder. Bueno, en fin, a ver. Lo que nos ha ofrecido Eiko es un accesorio, aunque no sé si es para los chicos, creo que no, es solamente para las chicas. Para Daga, Kina, Freija y Eiko, ¿no? Que no sé si nos daba una invocación más para Eiko y otras habilidades. Bueno, ya lo miraremos, chicos, porque ahora no se puede hacer nada. Bueno, vamos a salir de aquí. A ver. Y ahora es cuando, bueno, el pelirrojo de antes, a ver. Una canción. Es Daga. A ver, pon la oreja, Gitán. Viene de abajo. Daga, ¿estás ahí? ¿Eres tú la que cantas? Sí, es ella, efectivamente. Esta canción es emotiva, ¿eh? Gitán, mira, sé cantar. No pare, sigue cantando, es nuestra canción. Pero, ¿cómo has encontrado este lugar? Es un poco siniestro, ¿no? Naciste para bandida, ¿eh? ¿Por qué no formamos un equipo? Nos llamaremos los Tortolitos. Hostia, de ahí sale una película, tío. O un libro. Una de dos. Pero con ese nombre vamos mal, sí. Es verdad, tío. Tiene pinta de culebrón. Oye, has cambiado mucho, ¿sabes? Y para bien, además. Sí, gracias a ti, Gitán. ¿Qué va? Lo has conseguido porque tú querías. Bueno. Sí, es verdad, cómo se han invertido los papeles, chicos, ¿eh? Beatrix, que era nuestra enemiga más cercana, joder. Le salvó la vida a Daga, incluso, ¿eh? Hostia, tío. Es impresionante el cambio de historia que tiene este juego, tío. El cambio de historia que tiene en ciertos momentos es acojonante, tío. Es que no te lo esperas. A ver. ¿Me recuerdas a Ibsen? ¿Ibsen? ¿Quién es ese? Un aventurero. Y hay una obra de teatro que narra sus viajes por el mundo. La historia es así. A ver, nos va a contar una historia, a ver.
Vaya, qué interesante. ¿Y qué respondió Colin? Porque tú dijiste que te ibas. Vale, la barca parece que es automática, ¿no? Fijaros cómo se mueve sola, tío. Entra en modo automático. Joder, qué barca más guay. Hostia puta. Qué chula, tío, qué barca más guay. Joder. Gitán, esta barca es un poco sospechosa, ¿no? ¿No crees? Quiero decirte que, pues eso, la barca se está moviendo sola. ¿Daga? ¿Qué te pasa? ¿Es que te has quedado muda? Escucha, no oyes una canción. ¿Qué canción? ¿Qué dices? ¿Qué canción? Ah, sí, se escucha un poco de fondo, un poquito, ¿eh? Se escucha muy bajo, pero si subís un poco el volumen de vuestra tele, chicos, o de vuestro ordenador, sí, quizá lo escuchéis. Con cascos se escucha bastante alto, la verdad, pero sin cascos quizá no se escuche lo suficiente, ¿no? Para saber qué canción es. Hostia, tío, está recordando un flashback, tío. ¿Qué le ha pasado? ¡Daga! Hostia, se ha desmayado, tío. ¡Un médico! ¡Un médico, por favor! ¡Daga, qué te ha pasado! Bueno, que duerma el pobre. Que duerma, que sueña ahí con magas negras. ¿Qué ha pasado? ¿Quieres contármelo? Sí, por favor, que nos lo cuente. Así nos enteramos todos, a ver. Bien, vale. No tiene recuerdos, perfecto. Su memoria falla, entonces. Pensaba que me había olvidado. Y no le daba importancia, pero... Anda, vivías aquí. Joder. Vaya. Interesante, lo que está contando. Joder. Ajá, entonces, sabemos que se ha desmayado por la canción que estaba escuchando, ¿no? Por los recuerdos. A ver, Eiko. De una en una, por favor. No preguntes tanto, la vas a agobiar. A lo mejor el profesor Toto lo sabe. Después del vendaval, la barca se fue a la mierda, a la deriva. Mi madre trató de protegerme y perdió la vida. Su madre verdadera. La falsa, por así decirlo, es la reina Bran, como ya sabéis. Vale, sí, está muerta. Está en el otro barrio. Pobrecilla, joder. Pobrecilla. Un minuto de silencio por la madre de Daga, chicos. Un minutillo de silencio. Ha perdido a dos madres. Este diálogo está un poco mal, ¿no? ¿Cómo se pierde a dos madres, tío? Madre adoptiva sería, ¿no? Y madre biológica, tío.
Joder. Pero perder a dos madres, no sé. ¿Cómo lo veréis? Dos madres no se pueden perder, tío. Especifica bien, Gitán, tío. Bueno. Joder. Ahora te das cuenta, Aiko. Madre mía, tío. ¿Qué somos? ¿Fantasmas para ti? Joder. Vale, muy bien, Daga. Así se habla. Quiero acabar lo que empezamos. Para eso vinimos a este continente, ¿no es así? Claro, yo también. Vayamos todos juntos, en plan piña, venga, en plan familia. Oye, Daga, ¿quieres que recemos juntas? Sí. En plan entusiasma, tío. Sí, sí quiero. Bueno, vale. A ver, parece que ya han rezado. Han hecho los trámites de rezar, no sé cómo han hecho, pero bueno, en fin. Abuelito, deséame suerte. Oye, ¿por qué pones esa cara de asco? Es la única cara que tengo. No, es que es la única cara que tengo, Aiko. Mogu también viene. Qué risa, tío, ese comentario. ¡Mogu! Joder. ¿Salís todos? Vale, sí, muy bien, venga. Volveré si me da la gana. Directamente, así sin más. Que el viento del muro de invocación te acompañe siempre. De acuerdo, gracias, Mogu. Al bolsillo, venga. Hostia, ¿tú otra vez? ¿Qué quieres ahora? ¿Buscas pelea otra vez? Madre mía, este tío está como una puta regadera, tío, ¿eh? El engominado este, el pelirrojo. ¿Qué más está? No le des más vueltas, tío, te ha dejado ir. Joder, para eso vienes otra vez. Qué pesado, tío. Vaya pregunta, pues no sé. ¿Tan duro te resulta seguir viviendo? ¿Gitán? ¿Qué? ¿Es que te has vuelto loco, tío? Que se venga con nosotros, dice. ¿Con qué fin? Venga, tío. Joder, Gitán. ¿A cuál peor, tío? Estáis mal de la cabeza los dos. Impredecible, como siempre. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Nada. Está bien. Iré con vosotros, a ver si os puedo hacer cosas malas. Por cierto, ¿cómo te llamas? Llámame como quieras. Ah, vale. Pues yo te llamaré... No sé si, bueno, como veis, el nombre predefinido es Samaran, chicos, ¿vale? Pero no sé si cambiarle y poner, vamos a ver, Pelocho, vamos a poner Pelocho, venga. A ver. Pelocho. Ahí está. Así lo dejo. Aceptamos. Sí, también me llaman Pelocho, el rojo. Muy bien, Pelocho, ya era nuestro, venga. Vale. A ver, entonces cambio de bando. Sí, vamos a ponerle, ¿no? A este, al Pelocho, chicos. Vamos a quitar a Vivi. Y vamos a dejar a Daga y a Aiko. Vale, dos curanderas. Y dos...
dos fortachones, Titán y el tipo este. Muy bien. En marcha, vamos, Pelocho. A ver, vamos a ojearle un poco las cosas que tiene. Vamos a ver. A ver. Vale, mitón venenoso. Se supone que esto es lo que le hemos quitado el mismo en el combate, ¿no? Nos da lanzamonedas y contraataque. Sube 23 a 33. Vale, a ver, ¿y esto qué tiene? Chakra y contraataque. No, vamos a dejar que aprenda estas habilidades, chicos. Las que tengan sus armas. De momento esta, vale. Aquí que tenemos, bone de fiesta, chambergo y gorra de cuero. Chambergo nos da matazombies. Y esto nos da contraataque, anticiguera y matazombies. Vale. Aquí vamos a meterle. A ver. Matabestias, vale. Aquí vamos a meterle. Esto, está claro, ¿no? Habilidad más y rebote mágico. Anda, pensaba que esta habilidad era de Vivi, tío. Rebote mágico. Y no, es de este. Vale. Vamos a ver qué es, porque no me acuerdo. Y aquí vamos a meterle. A ver. Esto, bit más 20 y mata bestias. A ver. Sí. Muy bien. A ver. Vamos a ver qué es ese tal pendiente que hemos obtenido con Neiko. A ver. Quizás es solamente equipable para. A ver. No, ¿dónde cojones está, tío, eso? Pendiente del ayer, no sé si cambia el nombre. Hostia, porque no está aquí, tío, a ver. Sí, pero recuerdo que era un accesorio. ¿Qué cojones? A ver un momento. Pendiente del ayer, aquí no está, ¿verdad? Ah, sí, mira. Ah, vale, vale, vale. Objeto precioso de los invocadores heredado por Eiko. O sea, que es un objeto importante. Vaya, vaya, hostia, pues. Pensaba, no sé por qué, que era un accesorio, ¿no? Una invocación para Eiko. No estaba habilidades, pero veo que no. Vaya cagada, tío. Bueno, pues. Un simple objeto importante, chicos, ¿vale? No sé si luego tiene más uso, la verdad. Pero bueno. A ver, vamos a activar habilidades del tipo este. Bit más 20. Contraataque. Habilidad más, por supuesto. Y mata zombies y mata bestias. Vale, bueno. ¿Y esto qué hace? Vamos a ver. Refleja los hechizos recibidos. Vale, o sea que esto es como espejo, ¿no? Sí, esto se puede denominar como autoespejo, tío. Lo que no sé si daña al personaje, al Pelocho en este caso. Sí, creo que le dañaba, chicos. A diferencia de espejo, a fin de cuentas la descripción pues es igual, ¿no? Pues sí, cuando un rival lanza una magia a Pelocho, pues la afecta y automáticamente se la devuelve, ¿vale? Si nos lanzan, no sé, piro o electro, pues. El tipo este se la devuelve, ¿no? Automáticamente. Cualquier magia, además. Pues no sé si ponerla. Sí, vamos a ponerla. A ver. Venga. Dejamos bit más 20, mata bestias. Habilidad más y rebote mágico, vale. Muy bien. A ver, se supone que este tipo, Pelocho, es bastante efectivo en fuerza, chicos, ¿vale? Es un guerrero, pues. Muy bueno. De hecho, siempre le llevaba en mi grupo de combate. Junto con Steiner y Freija. Pero en fin. De momento sí, vamos a ponerlo para que aprenda cosas. Vamos a ver. ¿En qué nivel está? Por cierto, nivel 19, vale. Bueno, pues. Pues, vamos al árbol Lifa, chicos, que ya queda poco. Para acabar con esto, con este continente. Vamos a guardar y ya, el capítulo siguiente, haremos la última parte del árbol Lifa, chicos. Veremos a ver lo que ocurre ahí. Voy a quitar los combates para que no haya. Y ahora sí, guardamos. Y acabamos, chicos, el capítulo. Bueno.
Pues nada, si os ha gustado este emocionante capítulo, que ha estado bien, la verdad, no ha habido mucha acción, salvo la pelea con el pelocho, con Amaranth, y bueno, un poco más. A ver, me voy a guardar aquí, venga. Bueno, pues no os perdáis el siguiente episodio, chicos, toda la parte final del árbol Lifa. Y nada, un saludo para todos y hasta la próxima.